Bueno, y aquí estamos de nuevo. Vamos allá. Vamos a por el último ejercicio de procesamiento y análisis de imagen. En esta ocasión vamos a abrir una imagen un poquito más compleja porque simplemente porque tiene tres canales, que se llama receptor DCX. Cogemos y la abrimos, veremos que está formada, como os he dicho, por tres canales. Hay dos maneras de ver los canales, ya lo debéis saber. Una es la que yo me sé porque es la que más utilizo, que es control mayúsculas Z, y esto nos abre el Channels Tools. La otra es abrir esto de forma más tediosa, yéndonos a Image, Color y aquí en Channel Tools. Veis que este es la manera abreviada, control mayúscula Z, siempre funciona. Esto que nos permite pues, ir viendo un canal u otro, ¿vale? Este en concreto es el de los núcleos. Fijaros qué núcleos más bonitos tenemos. Esta es la región que suelo estudiar yo del cerebro, que es el giro dentado del cerebro, donde existe neurogénesis adulta, producción de nuevas neuronas en el cerebro adulto de ratones, y hay quien dice que también en el de humanos, y casi seguro con bastante certeza en el de humanos durante etapas hasta juveniles, vamos a decir así. Bueno, núcleos. En el canal verde, esto que son también un tipo de neurona muy especial porque no son neuronas algunas maduras y no podemos considerarlas como tal. Estas de aquí son neuroblastos, precursores neuronales, y estas de aquí son neuronas jóvenes, recién producidas casi en el cerebro de estos animales. Tienen unas 4 semanas. Y por último tenemos este canal rojo que corresponde a un receptor. Fijaos, un receptor de una molécula que regula el apetito. Y aunque el hipocampo, esta región, no está tan súper hiper archi relacionada con la ingesta de alimento, etcétera, esta molécula también afecta al comportamiento de esta región, incluso a la memoria, ¿vale? Que se llama grelina. Este receptor es el receptor de grelina. Bueno, pues ¿qué nos interesa en este estudio? Nos interesa saber cuál es el porcentaje de marcaje que hay en estas células de abelcortin, estas verdes, de este receptor, ¿vale? El receptor es rojo, las células verdes. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Primero, necesitamos obtener ROIs de las células verdes, regiones de interés, delimitarlas. Luego cogeremos esas selecciones que nos definen las células verdes, las llevaremos al canal rojo y en ese canal rojo simplemente mediremos los niveles de rojo, la proporción de píxeles rojos que hay dentro de esos ROIs que generemos, así de fácil. ¿Ok? Y lo podríamos incluso comparar con las regiones exteriores. Bueno, vamos allá. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer es separar los canales. Si tenéis abierto esto, a recordar control mayúscula Z, podemos separar los distintos canales simplemente haciendo clic en More, 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 More y en Split Channels. Y esto nos lo va a separar automáticamente. Allá vamos. Muy bien, separados. Este canal, el de los núcleos, en este momento no nos interesa, me deshago de él. Vale, nos va a interesar celulitas verdes, ¿vale? Y lo que voy a hacer es duplicar este canal. Control mayúsculas D. ¿Por qué? Porque le voy a hacer un pequeño tratamiento. Ahora veréis por qué. Filtrado, voy a llamarle filtrado, ¿vale? Bueno, he perdido el panel de Fiji, aquí está. Vale, tenemos estas dos imágenes. Como siempre, ¿qué tenemos que decirle a nuestro ordenador? ¿Qué es lo que nos interesa y qué es lo que no nos interesa? Control mayúsculas T y nos aparece aquí el threshold. Definimos el threshold que nos interesa. Fijaos qué histograma tan bonito. Vale, y sobre la imagen original, bueno, pues la verdad es que a mí me interesaría todo esto, pero no toda esta morralla que estamos viendo aquí, ¿no? Vale, ¿qué vamos a hacer para evitar toda esta morralla? Vamos a aplicar un filtro, vamos a procesar la imagen, ya lo sabíais, casi seguro, venga. Bueno, vamos a intentar ver qué ocurre. Vamos a limitarlo lo máximo posible, aquí, vale. Y quiero quitarme toda esta morrallita de aquí, ¿vale?
¿Qué filtro vamos a utilizar? Bueno, el gaussiano es una opción, pero en este caso vamos a utilizar un filtro mediana, porque suelen eliminar mejor el ruido por la forma en la que funcionan. Recordad que el filtro mediana lo que va a hacer es quedarse con el píxel o la intensidad, o va a poner la intensidad mediana de ese tamaño de matriz de kernel que le pasemos, ¿eh? No os preocupéis si no entendéis mucho de lo que estoy hablando, pero repasaros por favor los apuntes porque alguna preguntita de filtros cae en el examen. Bueno, y si no, preguntadme. No tengo ningún problema en explicaros las veces que haga falta. Bueno, filtro mediana. Vamos a por él. Process filters median. ¿Vale? Le hago clic y aquí tenemos el radio sigma. Podemos llamar de varias maneras, que es lo grande que va a ser este filtro, ¿no? la extensión que va a ocupar, ¿no? por la que va a ir pasando, ¿eh? el tamaño del filtro. Voy a darle a preview para que veáis ya los efectos de aplicar un filtro mediana de 2. Voy a hacer una cosa exagerada, venga, un 50, vamos a ver. Esto se va a tirar un buen ratito, pero vais a ver que esto es exagerado. Hemos perdido casi todo, es tan grande que perdemos todo, ¿vale? Y algo más moderado, un filtro de 10, perdemos bastante morfología, es bueno siempre compararlo con lo que tenemos aquí, ¿no? Un filtro de 1, vale, no está mal, pero me sigue dejando bastante ruido, bastante guarreridilla de esta de por aquí, así que parece ser que el filtro 2 este no andaba muy desencaminado. Un 3 para eliminar más, aún más guarrería, vale. Y un 4 nos quitaría esto, o eso es marcaje real, es probable que sea marcaje real, chicos. Bueno, lo vamos a dejar aquí y después ya vemos qué es lo que hemos obtenido. Le doy a OK y me quedo con este filtro. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué puedo hacer? Bueno, pues una de las cosas que quiero hacer es convertir esto en un ROI, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Bueno, podría aplicar el Analyze Particles, pero sabéis hacerlo ya también eso, ¿no? El Analyze Particles de eso también nos podía quitar esos elementos pequeñitos que no nos interesaban, ¿no? Bueno, no lo vamos a hacer así. Esta vez os voy a explicar otro pequeño truco, lo podéis hacer con el Analyze Particle si vosotros queréis, que es el siguiente truco: Edit Selection, y en Selection podéis decirle Create Selection, ¿vale? Aquí nos va a crear una selección. Edit Selection, Create Selection, ahí está. Hago clic y aquí veis la selección. ¿Qué tengo que hacer con esta selección? T, con el dedito, botón T, la letra T, como veis aquí, y se me añade al ROI Manager, ¿vale? Y ahora, para comprobar que todo está bien, lo voy a superponer aquí a esto, ¿vale? ¿Qué es lo que me indica? Bueno, hombre, pues que me he pasado un poquito, ¿eh? Con el filtro mediana este de 4 quizá me he pasado, ¿vale? Nos ha dejado unos rebordes un poco de más. Rápidamente voy a decir que no me gusta esto. Duplico mi imagen, filtro mediana, ahí lo tenemos, y le paso el filtro median. He dicho que este era demasiado, vale, este me gusta más, lo dejo aquí y vamos a ver el threshold que le aplicamos, que nos guste, que no nos deje demasiada guarrerida. Vale, una cosita así podría estar bien. Bueno, veis este punto, pero es que este punto está súper intenso aquí en esta imagen. Aquí, este es otro puntito intenso que tenemos por aquí. Vale, y quizás si no estaríamos perdiendo demasiada información. Si quitásemos el resto, ¿vale? Vale, pues así nos vamos a quedar. Y de nuevo, Edit, Selection, Create Selection, T, lo envío al ROI Manager, lo había cerrado anteriormente. Se lo pongo aquí, bueno, esto ya me gusta más, chicos, ¿vale? Para poder analizar sobre nuestra imagen, ¿vale? El receptor. Bueno, pues ya tenemos seleccionadas o definido unos ROIs que contornean, o que definen el contorno de nuestras células double cortical positive. Positivas para double cortical, nuestras nuevas neuronas. Bueno, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente nos vamos al otro canal, al del receptor, que es el canal rojo, era este. Y
ya esto no me interesa, ya he obtenido de ellos lo que quería, podría medir, ¿vale? Y superpongo este ROI sobre este canal, ¿vale? ¿Qué quiero saber ahora? Bueno, pues esto que está definiendo mis células double cording, lo que quiero saber es cuál es el porcentaje de área de la célula double cording que se encuentra ocupada por el receptor. Básicamente, si hago unos tratamientos u otros tratamientos, si esto va a variar o no va a variar, ¿vale? Podría hacerlo así sobre esta imagen, pero en realidad si os fijáis es que esta imagen tiene mucho background. Cuando trabajéis con receptores veréis que normalmente dan bastante background y que la mayoría, lo realmente positivo son estos puntos normalmente de mayor intensidad. Y una de las cosas que podemos hacer es, bueno, pues vamos a intentar eliminar este background. Voy a eliminar esta selección que tengo aquí puesta y vamos a eliminar el background. Voy a aumentar la imagen un poquito, con uno de los filtros que ya os he explicado en clase. Es uno de los más sencillos porque lo utiliza mucha gente y ya está aquí disponible. Se llama Substrat Background, acordaos de la bolita pasando por los profiles, ahora lo explico otra vez, y nos dice, bueno, podemos seleccionar un Rolling Ball Radius, ¿okay? Esto es el tamaño de esa bolita que va a ir intentando encajar en los picos, repasaron la presentación, para definirnos cuál es el límite del background, cuáles las intensidades locales que hay que cambiar, ¿vale? Lo que os aconsejo aquí, bueno, no os preocupéis mucho por esto, simplemente aseguraros que esto no está en light background, que es que nuestro background es oscuro, no tiene intensidad, y que todo esto esté más o menos así, ¿vale? No queremos crear background, lo queremos sustraer. No vamos a utilizar el sliding paraboloid, que es, bueno, un algoritmo extra que tiene añadido para evitar ciertas aberraciones. Le damos a preview y vemos cuáles son los efectos. ¿Veis? Con un rolling ball radio bastante pequeñito, el consejo normalmente es que tiene que ser mayor del tamaño de la mínima estructura que queremos preservar, ¿vale? Bueno, pues nos permite esto preservar. Mire, fijaos, esto aún nos está dejando ahí bastante background. Bueno, quizás lo podemos seleccionar después con el threshold. Un background de, fijaros, si pongo un 50 prácticamente no nos quita nada, si pongo un 1 nos quedamos con muy muy poca cosa, aunque bueno, es probable que sea representativo, bastante representativo de lo que hay. Me voy a quedar entre medias con un 2. Esto habría que determinarlo para cada imagen y luego ser consistente, ¿eh?, si analizáis más de una imagen. Vale, doy a cancelar porque ya sabéis que siempre me gusta duplicar la imagen y la voy a llamar Substrat Background a esta nueva que voy a crear. Process Substrat Background, he dicho que le iba a dejar en un 2, voy a hacer la preview, ¿vale? Fijaos que cambio y le doy OK, ¿vale? ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, asegurarnos que en las medidas Analyze Set Measurements tenemos seleccionado área. Vamos a limitar esta vez al threshold. Sí. Y el porcentaje de área marcado, área fraction, que es a lo que me interesaba. Ok. Ya está seleccionado lo que quiero medir. Me queda seleccionar el threshold. Fijaos, ¿cuál es el problema? Que tenemos esto en color rojo y nuestro threshold, ¿os acordáis que a mí me gusta ponerlo en rojo? Bueno, no es ningún problema. Le voy a cambiar los colores. Lo voy a poner en escala de grises. Aquí cojo en el LUT, lo pongo en grays, ¿vale? Que de hecho nuestro ojo consigue verlo mejor, nuestro ojo humano. Y después selecciono lo que creo que es marcaje. Voy a aumentarlo porque siempre me gusta verlo un poquito más aumentado. Vale, voy a eliminar un poquito de ruido. Acordaos, si quisierais eliminar ruido también, una de las opciones que tenemos es aplicar filtros gaussianos o filtros mediana. No me voy a complicar ya con esas cosas, pero se podría hacer. Esto es lo que he seleccionado, me parece bien. Quiero analizar el porcentaje de área dentro de este ROI que correspondía a las células de nueva generación que contiene el marcador de doble cortina. ¿Vale? ¿Qué porcentaje? Así que con esto hago clic en Measure y aquí tengo un 3% de este área contiene doble cortina. ¿Cómo se compara con el resto del tejido que probablemente sea más maduro? Puedo hacer una cosa muy sencilla. Puedo coger esta selección, ¿vale? Irme a Edit Selection,
e invertirla totalmente para ahora medir justo lo contrario de lo que acabo de medir. Vale, para invertirla simplemente tendréis que ir aquí, make inverse, ¿ok? ¿Lo veis? Vale, pues hacemos la selección inversa, aunque no lo notéis, voy a hacer clic en la T, esta es la selección inversa y la mido también, muy bien. Aquí veis que es un área mucho mayor, obviamente. La voy a mover para que la veáis. Esta es la selección inversa. Lo que no está seleccionado es esto. ¿Vale? Ok. Y estos son los resultados. ¿Vale? En la selección inversa hay un 3,9% del área que está marcada. Mientras que en la selección de la double cutting es bastante aproximada, es bastante similar. Podríamos hacer selecciones de las regiones que nos interesen, etc. Pero bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Qué quiero que me enviéis vosotros? Bueno, simplemente quiero que me enviéis una imagen como esta, ¿vale? Con el threshold hecho. Y no necesito esta medida de la inversa. Clear. No necesito esto, con que os quedéis en el paso inicial, este que teníamos al principio, me valdrá. Me mostráis esto así, con el threshold hecho, el resultadito, y si el threshold no está hecho no me importa, lo único que quiero ver es esto, también, ¿vale? El resultadito que habéis obtenido, print screen, imprimir pantalla, o lo podéis llevar a un PowerPoint, mismamente, lo pegáis, control V, y podéis hacer varias cosas. Una de ellas es simplemente salvar este PowerPoint y me lo enviáis, o clic derecho sobre la imagen, guardar como imagen, formato PNG suelo utilizar, que es comprimido sin pérdida. ¿Y cómo lo llamamos? Bueno, pues en realidad podéis llamarlo como queráis, con el nombre original de la imagen, acordaos que yo no me acuerdo. Vale. Creo que va a ser más fácil. Ok. Lo guardáis con vuestro nombre y ponéis porcentaje área, ¿vale? No mereces. Y me lo enviáis en la tarea y ya sería la última tarea de esta parte de análisis y procesamiento de imágenes. Ya tendríais todo hecho. Cualquier duda la vamos resolviendo. ¿Ok, chicos? Venga. Ahí lo guardo y nos vemos.